pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La promesa. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Libro del Génesis, capítulo 21, verso 9. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Carta a los Gálatas, capítulo 4, versos 28 y 29. La religiosidad. ¡Qué gran lastre sobre las vidas para poder mantener una vida espiritual sana! Imaginemos que somos corredores de fondo. Pues la vida no es como una carrera de 100 metros en la que con un momento de sprint vamos a poder quedar aprobados, no. La vida es como una interminable maratón en el que hasta el último minuto podemos quedar descalificados. La vida, como una carrera de resistencia, es tan larga y dura que no se contempla en ella quién llega antes o después. Tampoco hay atajos, solamente se contempla que se llegue. No importa que llegues andando, corriendo, y el primero. El primero ya llegó. Por mucho que quieras tú correr, no vas a ser el primero. El primero fue Jesús y llegó cargando con una cruz y en ella el peso de tu pecado y del mío. El hombre carnal siempre persigue al espiritual, con sus burlas y sus desprecios, como objeto de sus iras o desahogo de sus frustraciones, lanzándole flechitas envenenadas con el desánimo y la incredulidad. ¿Por qué? Porque pone en evidencia su carnalidad, porque la actitud de un hombre espiritual siempre trae luz a las vidas, y esa luz pone de manifiesto las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que participan de tales cosas no heredarán el reino de Dios. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versos 19 al 21. ¿Qué ocurre con la religiosidad? La religiosidad siempre va de la mano de la idolatría, pues busca justificarse a sí misma sin tener que rendir cuentas a nadie, sin querer obedecer otra cosa que sus propios conceptos de acuerdo con nuestras apetencias y apariencias, poniendo nuestros deseos en el lugar que solo le corresponde a Dios, por lo que la religiosidad no es otra cosa que la sublimación de la idolatría. Sin embargo, Dios ha establecido promesas a las cuales asirnos en nuestra búsqueda de una realidad espiritual que traiga a nuestro espíritu la paz que anhela. Porque el Señor no desecha para siempre. Lamentaciones 3:31. Es normal que entendamos la vida solamente desde nuestro punto de vista. Sin embargo, también es de considerar que ese punto de vista no es la única verdad universal, por lo que sería recomendable contemplar la posibilidad de estar equivocados.
sobre todo en lo que a nuestra concepción de lo que el mundo espiritual se refiere. Por muchos años me burlé de los cristianos, y por muchos años Dios tuvo misericordia de mi vida. Por muchos años el hombre vivió sin la esperanza de una salvación que pudiera representar una realidad, una seguridad y un respaldo ante las incertidumbres que en la vida se generan. Pero Dios no desecha para siempre. El hijo de la esclava no alcanzó la promesa, pero la gloria de Dios a ti sí te puede alcanzar hoy, en la persona de Jesús. Como me alcanzó a mí, y como a mí, a miles y miles de cristianos antes que yo. Un día el cielo decidió abrir sus puertas de par en par. Todos los ángeles del cielo cantaron gloria y alabanzas, que resonaron desde el cielo como un estruendo de clamor de júbilo. Cristo había resucitado, y con él la oportunidad de que cada hombre y mujer de este mundo pudieran alcanzar la mayor promesa jamás presentada. La salvación de tu alma estaba comprada al precio de la sangre de Jesucristo. Cristo había pagado el precio de tu libertad. Olvida, pues, las fórmulas religiosas y abre tu corazón a la libertad que Cristo te trae. Y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Libro del profeta Jeremías, capítulo 24, verso 7. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.